No, güey, no, 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 no. Dios me odia, güey. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a Haciendo al Viejito Sufrir, con videos muy apestosos que afectan muy negativamente su salud mental. No, pues miren, banda, ya hace muchísimo tiempo, ya más de un año, pues había un video que neta no dejaban de mamar con que lo hiciera. Ricardo, búrlate de Fakeland. Lo hice, quedé traumado. No, esto no es mentira, güey. Bloqueé esa memoria. No me acordaba que había hecho ese video. Estaba muy contento, güey. Yo ya había descubierto la felicidad. Y el otro día, pues estaba existiendo y pues andaba viendo mis comentarios y me salió un comentario en ese video, güey. Pues me acordé de su existencia y dije, ¿saben qué? Ya hace mucho que no hago un video que me hace reconsiderar mis ganas de existir en este planeta. Entonces, pues se me hizo buena idea que volviéramos a meternos a explorar Fakeland hoy. No más porque tengo ganas de sufrir, ¿ok? Soy masoquista. Soy murciélago, cadena, corazoncito negro, edgy, masoquista. Soy Batman, pero estoy vestido de blanco. Ah, verga, no quiero empezar, güey. Bueno, ya, vamos a... Para quien no se acuerde, poquito contexto, que creo que me fui muy rápido con la intro. Y yo sé que les encantan mis pinches intros largas de 1000 horas. Fakeland es una cosa que hacen los pubertos hormonales de internet, en donde hacen roleplay públicamente. Y es muy extraño, y es muy incómodo, y me hace querer no tener hijos, güey. El único dolor que quiero que llegues a sentir. Ok, tiene anillos, güey, no entiendo. ¿Qué tiene que ver esto? Ok, estoy muy confundido, güey. Hashtag Fakeland K-pop. Hashtag mami, güey. Mami con Y. Alguien que quiera sentir el dolorcito. No, BTS Maribel. Tienes como... No, no deberías estar poniendo eso, güey. Soy tu papá falso de internet porque claramente no tienes una figura paterna en tu vida, güey. Y deberías dedicarte a estudiar, güey. Espero haberte ayudado. Luego, esto ya... Busco de todo. Cosa que le ponen al ramen, cadena, güey. Para quien no se acuerde, los emojis son la personalidad, güey. Entonces supongo que es una persona que es emo, güey, por la cadena y que le gusta el ramen. Entonces es otaku emo, güey. Otaku emo busca de todo, güey. ¡Ey! Te doy mi currículum de daddy. No, ¿por qué, güey? Neta, me están llegando flashbacks de Vietnam, de la última vez que hice un video de esto. ¡Una baby! Aquí dice pito, yo concuerdo, amigo. Yo bailando tranquilamente en mi cuarto, hasta que... Estás bailando, güey. No, no entiendo tu pinche video, güey. Entran mis primics. Aquí no pasó nada, ja. Hashtag momo contenido. Momo contenido, güey. De mamá, porfa. Qué chingado. Güey, esto es algo que he visto mucho en TikTok. Que la gente... O sea, siempre hay un video de algo y la gente dice de que, ah, uno con mi trauma de la infancia, por favor. Pero lo piden de manera genuina, güey. O sea, fue tanto que hasta fue un mame mucho tiempo. ¿Podrías hacer uno de manifestación, please? No, no entiendo qué es esta chingadera, güey. No, güey, no, 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 no. Sasha, un poco de lo que gano siendo agrónoma, ¿verdad, papi? Dios me odia, güey. Sangrienta dice, siento que ahora tienes hasta más dinero que yo. Lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Chingadera del ramen, es mucho dinero. Yo creo que no existe un solo video más anticonceptivo que este, güey. Supongo que esta es una cuenta de... Porque... No, güey, no, no vamos a ver esto, Saúl. No, tapa eso, por favor, güey. Dios me odia. Neta, Dios me odia. Nah, no tengo una posición favorita. Es que cuando saltan, sí, pero yo soy la que se verga. No, Dios me odia, güey. Ok, voy a dejar de decir que Dios me odia, güey, porque sé que hay gente que tiene papás católicos. Perdón, señor, su hijo no está viendo nada. No le lo prueba a ver mis videos, necesito comer. Pero, o sea, es que neta, qué pedo con la pinche gente, güey. También me di cuenta, no sé si se acuerdan. A ver, vamos a buscar esta mierda, güey. Quiero que vean esta mamada, güey. Me hicieron un pinche personaje de Fakeland, güey. No sé si me vaya a salir si lo busco así nada más, güey. Me va a salir el pinche video, mi video, yo creo, güey. Este no es el que había hecho. Volveré a casa. Pagaré la pensión de nuestros hijos. Se sonroja y la nalguea. Ok, épico, güey. En un año envejecí 50 años. Padrísimo, de eso no se trata este video. Me imagino a Ricardo haciendo un video de una hora sobre esto. Báñense, por favor. O sea, lo que voy con esta mierda, güey. Vamos a encontrar una de estas mamadas. ¿Dónde está? Vean, güey. Guía de Fakeland. O sea, hacen todo, güey. Y luego ponen la pinche foto. Me hicieron uno de esos. No lo encuentro, güey. Pero persona que hizo esa chingadera, sé que estás por ahí, güey. Si estás viendo este video, quiero que sepas que por tu culpa, pues me causaste un trauma muy cabrón, güey. Y por eso dejé de hacer videos. ¿Cómo la ves, eh? No, puta madre. Está saliendo un anuncio en mi video de monitos que puse en el fondo para que este video fuera más ameno y no...
no sé, se distrajeran y no tuvieran traumas como yo, güey. Pues ya se va a acabar el pinche anuncio. Vamos a esperarnos 5 segundos a que se acabe, güey. Soy pobre y no encuentro mi control. Padrísimo. Volvimos a la normalidad. Pero bueno, aquí con mi cachorrito. Daddy. Y es telaraña, reloj de arena. Porque eso es lo de ahora, güey. Cuando quieres ser una persona dominante, tienes que ser Spider-Man. ¿Qué hicimos para sufrir esto? O sea, es decir, tanto te cuesta bloquear esta cuenta o ignorar el video. Parece que su pierdes tiempo viendo videos que no te gusta. Nos acaban de mear a todos los que estamos haciendo este video ahorita, güey. Nos mió Daddy, güey. Oye, tanto te... Verga, le ardió tanto que le contestó dos veces, güey. No, es que ¿por qué, güey? No mames, esos videos están muy fuertes, güey. Vino telaraña, dijo, tocó cuidar a mis dos sobrinos traviesos. Y el video... No es un pinche edit, güey. El cabrón realmente hizo esto. Ox, sí, pero ¿y la tía existe o se busca una? No, eres vino Spider-Man, güey. Eres el Spider-Man del vino, no. Requisitos para ser mi mommy daddy. No te voy a estar hablando así como bebé, a menos que me lo pidas. Me caga que sé que esto dice como bebé, güey. Soy hormonal 24-7, me gustan los castigos. Me gusta ese rol de cosas con ser secretaria y jefe, hermanastros. Tengo trastornos mentales y daddy issues. Madre, güey, es que ¿por qué me hacen esto, güey? ¿Por qué me hacen esto? Dios me odia, güey. Así quiero que maneje cuando se ponga celoso. ¿No les mama, güey, cuando andan en una pinche relación tóxica y le dan celos a tu cabrón y se pone a manejar de la verga para que tengas miedo y creas que te vas a morir? Es de las cosas más románticas que he visto en mi vida, güey. Yo sé que digo mucho ese pedo de que me deteriora el cerebro, güey. El cerebro ver tanta mamá en internet, pero yo creo que se han dado cuenta que eso es cierto, güey. Dejemos el bla bla y si mejor recreamos el video. No, güey, no. Esto es un pinche clip, güey. O sea, esto ya no es una cadena, es un clip, güey, de oficina. Un pinche clip con los que pegas las putas hojas, güey. 20 likes y se lo mando. ¿Qué te parece, güey? 20 likes y te bañas. Ah, miren, sí lo encontré, güey. Es que me han mandado... A ver, voy a buscar los videos que me han mandado, güey. Nah, pues nunca lo voy a encontrar, güey, ni modo. Nos vamos a tener que quedar en TikTok, güey. Es que hay unos videos, güey, que son las pinches conversaciones estas que neta... Me habían etiquetado, güey, pero me quitaron las ganas de vivir, güey. Busco mommy. Baby, ayuda a mommy cuando esté hot. Baby, obedece a mommy. Baby, es hormonal. Baby, solo tendrá una mommy. Baby, necesito una mommy ahora, porque estoy muy solita y necesito que alguien me haga cariño. Y juro que te hago sentir bien. Es que siempre digo esto, pero neta, me siento mal por los idols que ponen en el fondo de estas mamadas, güey. O sea, el chile, una cosa es que tú no tengas amor propio, güey, y otra cosa es que ya te jales a alguien de quien eres fan para decir, o sea, para poner de fondo en tus mamadas, güey, ¿sabes? Conejo, leche, todos buscan mommy al parecer, güey. Metas que mi amiga me grabe con esta canción cuando estoy hablando con el niño que me gusta. ¿Cuál canción es, güey? Ok, no sé qué chingados, porque este es el video con más likes en el hashtag de Fakeland, güey, pero no mames, qué romántico, güey, que te pongan, que te graben un video de Encara Messi, güey. Yo pensaba que ese era el pinche trend más cringe del puto mundo, pero bueno, cada quien, ¿no? No estoy juzgando. Pero en la forma en la que, ¿esto qué tiene que ver con Fakeland, güey? Puta madre, dije que me lo ajustaras poquito, hashtag hot, apuesto que le va a apretar el pinche, esta pendejada, güey. La va a apretar y va a estar hot porque es otro pinche clip de oficina, güey. Amigo, eso no son cadenas, güey. No te salió tu mamada. Pop, tienes una amiga que te acompaña a acosar a tu crush. Va, ándale, vamos a buscarlo. Lo vi, parecía que estaba celoso. Lo caché viéndote. Disimula, pa' que no nos vea. Ver, ¿qué? Uno de amigo, por favor. Padre, güey. Pop, eres una pinche loquita y acosas a cabrones que ni te topan, güey. Porque nunca vas a recibir afecto en tu vida. Es que lo amamos las dos. Güey, es que ya ni siquiera tengo que decir nada, nomás creo que se puede notar en mi cara que estoy de un huevo, güey. A mí no me vengas con semejante mamada de no te pego porque eres mujer. Ven y pégame, que yo sí te rompo la jeta. Violencia, épico. ¿Puedes hacer una frase de mi autoestima subió cuando te fuiste, please? ¿Por qué no la haces tú sola, güey? No sé qué chingada.
Güey, no sé qué sea más cringe de todo. O sea, no sé qué tenga que ver esto con Fakeland, güey. Pero pues es el hashtag de Fakeland, ¿ok? Culpen a la gente de TikTok. Güey, es que saben algo. Miren, me voy a ir a una tangente. Esto no tiene nada que ver con el video. Pero, o sea, obvio, recuerdan cuando me burlé de los audios subliminales, güey. Hasta la fecha siguen chingue chingue en los comentarios, güey. O sea, estoy a gusto en el baño viendo mis comentarios recientes. Y siempre, a cada rato me llega un comentario en ese video. Me gustaría que Ricardo hiciera un video de esto, pero informándose bien. Porque claramente él no sabe que los audios subliminales. No, no, güey. No, no. Estás igual de pendejo que la gente que hace Fakeland, ¿ok? Perdón por decirlo así, güey. Pero si tus papás no te lo van a decir, yo te lo voy a decir, güey. Tu papá ficticio de internet lo hizo, güey. Porque. Ya, pues ando muy hostil, perdón, manda. Yo, mis compañeros de clase. Wow, cámara lenta, güey. Buleas a un cabrón porque es más chaparrito que tú, güey. Épico. Gwen, eres alta. Qué buen meme, amiga. El último que llega le mide un centímetro. Yo siendo mujer. Nos van a funar a ti y a mí. Mis amigos, cada vez que el que me gusta se pone en la ventana. No, pues mira qué padre, güey. Vives en el gabacho porque pues ahí está todo en inglés en el fondo, güey. Porque aparte, qué pedo. Estos güeyes tienen como 50 años y están. Esto parece uno de esos pizarrones de primaria, güey. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Con Daddy sonríe. Güey, lo peor de todo es que apuesto que este es un pinche video de alguna pareja feliz, güey. Pinche enfermito sin afecto llegó, lo agarró y dijo: este soy yo y mi Daddy. No, no. Al chile me estoy riendo, pero es triste, güey. Es una risa triste, ¿ok? No se sientan mal por estar solos. Un video donde. No, güey, es un pinche video de una morra que le dan leche, güey. Y otra vez la cosa, güey, es que ¿por qué ponen la cosa del ramen, güey? Esta es la mamada del ramen, ¿no? ¿Qué se supone que es, güey? Pastel de pescado, esa es la chingadera del ramen, güey. No sabía que esa madre era pescado, güey. Es pescado. Yo sí hago eso, me atoro y me comienzo a reír como loca. ¡Diablos! Esa chica es perfecta. ¡Ah, caray! Ahorita vengo, le voy a decir que practiquemos antes de dar el golpe. Ah, sí, cierto, no tengo novia. ¡Qué decepción! Y no vas a tener novia si sigues escribiendo ese tipo de mamadas y te sigues poniendo a Ricky Morty de foto de perfil. O sea, yo sé que es una furrada grabarte tomando leche para internet, güey. No se los voy a negar. Pero yo no creo que la persona que grabó eso pensó que iba a acabar en un pinche edit todo sarnoso de TikTok de alguien pretendiendo ser un bebé diciendo: mi daddy. ¿Qué pinche obsesión tienen con la palabra daddy, güey? Audios para tus escenarios esquizofrénicos. Parte uno, qué pedo, güey. Ok, no vamos a escuchar el audio porque seguramente es una pinche canción, güey. Pero ok, no me esperaba encontrar esto. Miren, la gente ya se está volviendo autoconsciente, güey. Qué padre, me da mucho gusto. Ah, entonces, ¿te gustan los chicos? ¿Qué es esto, güey? Ok, qué padre, ¿esto qué tiene que ver con Fakeland, güey? Agarraste vatos de Pinterest, qué padre, güey. No te confundas, cariño, al único que le voy a rogar para que vuelva es al Wi-Fi. Es que no, hacer pinches edits zarros en TikTok no te hace una persona ruda, güey. Al chile, yo sé que la mitad de este video ni siquiera tuvo que ver con Fakeland, güey. ¿Les gusta mi nueva faldita? Creo que me emocioné mucho. No, 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 no nos gusta tu pinche faldita, güey. ¿Sabes qué? Ni siquiera eres tú, güey. Es un pinche video que agarraste de internet. Para los que no entienden, es roleplay, muchachos. Sí entendemos que es roleplay, güey. Y da pena, ¿ok? Perdón, manda. Plática seria con su papá. Está bien si quieren hacer lo que sea, güey. Genuinamente está bien, güey. Muy su pedo. Pero verdaderamente sí me da mucha roña que la gente publique este tipo de mierda en internet. No porque sea un pinche viejito conservador y de cagada, no, güey. O sea, no se trata de eso. Pero, o sea, de verdad, capten que en internet hay mucho pinche viejito, güey. Y si andan haciendo roleplay con un cabrón que no conocen, podría ser un pinche. No sé, como decían hace rato, había viejos de 50 años en la puta sección de comentarios de eso, güey. Entonces, pues nada más tengan cuidado con las mamadas que suenan en internet, güey. Ya, plan serio. Yo sé que nos estuvimos burlando porque pues sí está muy cagado, güey. La neta, es algo que da mucha pena, güey. Es el tipo de cosa, wey, levantó mi lado hostil, güey. Yo hace mucho que no mentaba madres en un video, güey. Y sí da mucha pena y todo, pero pues sí, con cuidado, banda. De mensaje positivo del Ricardo para que no digan que le dice a la gente que haga bullying. No, no hagan bullying, güey. Nomás no suban pendejadas de internet, por favor. Y menos le digan Daria a cabrones que no conocen, güey. Ni digan que son baby ni ninguna de esas mamadas, güey. O sea, vayan al psicólogo mejor. Pero bueno, yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Si les gustó esta pendejada, no olviden darle like y suscribirse. Como siempre, no olviden tomar agua. Si tienen algo que quieran que meme de nuevo, mándenmelo, por favor. Pero pues sí, ya no vamos a hacer las otros como antes. El otro día alguien lloró porque ya no estaba el otro, güey. Perdón, ya no hay otro, güey. Ahora nomás decimos adiós y le damos zoom al monito, al changuito que está allá, güey. Es todo, cuídense, bye. No suban mamadas a internet, por favor. Ya, adiós.